Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pase a las Redes. Son exactamente las 5 de la tarde con 7 minutos y aquí estamos para conversar un poquito a esta hora de la tarde de lo que va a ser este fin de semana, en donde hay una cada vez más notoria ansiedad por parte de todos, de los hinchas de la U, de los hinchas de Alianza, por lo que va a significar la primera final programada para el día sábado a las 8 de la noche en el Estadio Monumental. Pablo Caña, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo para toda la gente de Pase a las Redes. Esperando con muchas ansias lo que va a ser el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Tengo mucha expectativa, sobre todo para el primer partido, sobre todo para saber cómo Alianza lo puede salir a afrontar ante un Universitario que sabemos que en el Monumental se hace muy fuerte y que tiene un estilo muy marcado para llegar al gol. Este Universitario que ya es diferente en la medida de que tiene un entrenador distinto, ¿no? Sí, claro. Las últimas dos veces que Alianza ha visitado el Monumental ha ganado en el Monumental. Pero este equipo, decíamos, es distinto en la medida de que ya lo dirige Fossati. Y salvo el partido contra Corinthians por Copa Sudamericana, que lo termina perdiendo en los últimos minutos 2-1, haciéndole un buen partido a Corinthians, sí, claro. Es el único partido que recuerde haya perdido Universitario de Deportes desde que llegó Fossati a la U, ¿no? Y es más, si tenemos que hacer una comparación de enfrentamientos que ha tenido la U con Alianza en esta temporada, en el Monumental la U tenía a Company. Cuando la U juega con Fossati y va a Matute, estaba Guillermo Salas. O sea, no es que hayamos encontrado a la Alianza de la Riera contra el Universitario de Fossati. Todavía. Creo que eso le da un ingrediente también distinto para saber cómo pueden salir a jugar el partido. Sí, es una semana muy especial. Para mí sí se trata, viendo ya un poquito la realidad de ambos equipos. Se trata de un partido histórico. Sí, claro. Se trata de un partido histórico. Sí. Eso creo que lo tiene claro el hincha de Alianza y lo tiene claro también el hincha de Universitario. ¿Por qué histórico? Por la circunstancia en la que se presentan ambos equipos a esta final. Con mucho que ganar y mucho que perder por ambos lados. Por ambos lados. Y cuando digo esto, un poco repaso el tema de las presiones, ¿no? Que tengo la sensación de que se la van tirando de un lado a otro. Claro. No, la presión es para Alianza. No, sí, la presión es para sí, la U. Y yo creo que hay presión para los dos. Sí. Para los dos, o sea. Con un agregado, sí. Ayer escuchaba a mi amiga Talía Azcárate, en la conversación que suele tener en la semana con Diego Rebagliati, y lo menciono porque de ahí lo recojo, y ella decía que la presión era para la U, porque Alianza viene de ser bicampeón. Ayer, como es bicampeón, ayer lo conversamos, tiene poco también que perder, aquí. Decía. Ayer lo conversamos aquí, me acuerdo que Jorge tiró esa pregunta, y yo le decía a Talía que es cierto que por ahí la presión la pueda tener Universitario por la cantidad de años que tiene sin campeonar, pero para mí este clásico tiene un ingrediente que puede hacer que pese bastante para decir este equipo tiene la presión. Y para mí tiene que ver mucho que se cierre Matute. ¿Para ti quién tiene la presión? Para mí la presión la tiene Alianza. ¿Por qué? Porque el partido se cierra en Matute. O sea, para mí ese es un agregado muy especial. Y así seas bicampeón. Así seas bicampeón, no claro. Vas a querer, no vas a querer que tu clásico no va a querer claro, de claro. Que ese último partido se cierre en Matute con victoria de la U. Sería algo, un hecho histórico nuevamente. Sí, claro. También repasaba de que no es la primera vez, o sea, ya había pasado en el 99, ¿no? Y también ha pasado en el 7-4, ¿no? En el 7-4 que la U da la vuelta en Matute, ¿no? Tras haber cerrado una liguilla, ¿no? Y haber ganado, o sea, esa sería la tercera vez, claro. Prácticamente. Entonces, sí hay una presión. Sí, yo también veo una presión por parte de la gente de Alianza. También siento que hay una presión por parte de Universitario. Es ver al otro, o al clásico rival, campeonar en su estadio con su gente. Por ese tercer año consecutivo. Sí, claro. Con el rótulo de tricampeón, un objetivo que Alianza se ha trazado, para lo cual se ha preparado y que en enero o febrero de este año, convengamos que Alianza era el gran favorito de ganar la temporada por el plantel de jugadores que tiene. Sí. ¿No? Alianza Lima tiene el plantel más millonario del fútbol peruano
tiene sueldos que no lo paga ningún otro club. En Alianza puede haber un jugador que gane 100 mil dólares. Sí, claro. Sí, puede haber. Sí. No voy a decir quién, pero hay un jugador que puede ganar 100 mil dólares. Sí. ¿Y quién es el jugador, no vamos a decir nombre, pero el sueldo mejor pagado de la U? Creo que anda en los 20 mil dólares. Por ahí. En los 20 mil dólares. Oh, sí, o sea, uno de los referentes. Hay una ¿no? diferencia importante ahí, ¿no? Hay una diferencia importante. Claro. Es verdad que Alianza ha tenido dificultades con el tema de que muchos de los jugadores que contrató se terminaron lesionando, ¿no? Y eso lo hace llegar no con el equipo que hubiese querido a esta final. Porque probablemente, convengamos también, que si Alianza hubiese estado completo en la segunda parte del año, es decir, con Cueva bien, con Zambrano bien, claro, con García bien, de repente no tendríamos final. No tendríamos final. Sí. Probablemente esa superioridad que mostró Alianza en la apertura, que para mí la gana caminando, ¿no? La hubiese repetido en el clausura porque tiene el mejor plantel. ¿Tú te acuerdas esa imagen cuando Alianza jugaba Copa Libertadores y jugaba torneo local a la par, en la que Guillermo Sala se dio el lujo de dejar prácticamente a los que suelen ser titulares? Y hay una imagen en la cual todos los titulares están sentados. Sí, 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 sí. Y era un plantel de lujo. Y era un plantel amplio. Una banca de lujo. Tal cual. Claro. O sea, hoy tú te pones a revisar la banca de Alianza, descartado Cueva por la información que ha venido circulando. Lamentablemente por lesión. Y después te queda Sabaj, que sale de una lesión, que podría ser una alternativa en el Clásico. Y te queda Gabriel Costa, porque uno entiende que Sanelato recuperado seguramente va por el sector derecho. Y te queda Aldair Rodríguez. O sea, de esa toma que todos vimos de los jugadores de Alianza Lima, que eran muy importantes, que eran los refuerzos del año, hoy solamente te quedan tres variantes. Ya no está ese plantel extenso, ya no está ese plantel que vienen con muchas variantes. Encima, ¿no? Exacto. Que vienen tocados encima. Sí, sí, es verdad. Por estos días, la tensión va a seguir incrementándose. Lógicamente porque se trata de un clásico, se trata de un partido de suma importancia para las dos instituciones más populares del fútbol peruano. Y me parece también que nos toca a los comunicadores, los distintos medios que estemos, guardar la calma, ¿no? Sí, porque claro. Esa ansiedad que no se extralimite, se trata de un partido de fútbol. Es importante, es un hecho histórico, nadie lo quita, eso es indudable. Pero el hincha de la U no va a dejar de ser hincha de la U porque pierda esta final, ni el hincha de Alianza va a dejar de ser hincha de Alianza porque pierda esta final. Sí, claro. La vida va a continuar, señores. La vida va a continuar. Esto es fútbol, es un deporte. Te toca ganar, te toca perder. Hay que estar preparados, los hinchas de Alianza y los hinchas de la U, para todo tipo de circunstancia. Si te toca ganar, te toca festejar, celebrar. Y sí, es parte del folclore, la burla. Las cargadas, como dicen en Argentina, que van a suceder. Y si te toca perder, también tienes que estar listo, ¿no? Porque hay que controlar esas situaciones que no inviten a algo que normalmente uno suele ver cuando pasan estas cosas, ¿no? Hechos de violencia, sí, claro, que se producen en distintas partes de Lima. Ahora, hay algo que hay que evitar. Sí, hay algo, ¿no?, que de repente sí es muy difícil de controlar. Y es que a veces cuando se da un partido de esta magnitud, más allá de que sea con una sola hinchada, los hinchas, tanto de Alianza y Universitario, lo que suelen hacer es estas famosas caminatas. O sea, que van caminando hacia el Estadio Monumental o de repente hacia el Estadio Alejandro Villanueva. Y en ese trayecto sí ocurre que pasas por barrios que son de Alianza. Claro. Pasas por barrios que son de la U, sí, 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 cuando sea el partido de vuelta. Y se dan algunos enfrentamientos. Ojalá que después del día sábado hablemos solamente de fútbol y no tengamos que hablar de algunos hechos que sí han hecho después a lo largo del tiempo. Del sábado y del miércoles. Claro. Ambos, o sea, días. Porque, ¿no?, lamentablemente esos enfrentamientos han hecho de que hoy tengamos que tener un clásico con una sola hinchada. Sí. Cuando todos quisiéramos que el clásico tenga el comando, tenga la trinchera, porque se haría un bonito espectáculo. Pero ahora, es una sola hinchada y ojalá que solamente tengamos que hablar de fútbol, ya sea el domingo, ya sea el día jueves después de la definición. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Quién es el favorito en esta primera final? Vamos a hacer una encuesta probablemente para poder también tener un poco la sensación de la gente. Que gane el mejor, dice Soldado de Cristo. Ya empiezan a entrar los primeros comentarios. La crema va a salir campeón, dice Gilda Mirabal. ¿Alguien me viene pasando la voz? Sí, a ver, por acá. Ah, acá tenemos a Ángel. Listo. ¿Está en altavoz ya? Sí, creo que sí.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Pase a las Redes. Hola Fernando, Pablo, ¿qué tal? A toda la gente que está conectada a Pase a las Redes. Nos encontramos, no sé si lo han mencionado, me imagino. Va a ser el penúltimo entrenamiento universitario previo al clásico, a la final, ¿no? A la primera final, el primer partido de esta llave final del torneo descentralizado 2023. Está en el trabajo. Estamos esperando nosotros el ingreso al mismo para poder tener imágenes. ¿Tiene que ser con altavoz? Sí, mucha interferencia, ¿no? A ver, ¿y si hacemos esto? Hola, solamente Ángel. Por acá. Hola, Ángel, ¿me copias? Hola, sí. Sí, ¿y está saliendo por mi micrófono? Ajá. ¿Sí? Por ahí puede salir por mi micrófono. Entra nomás, compadre, estamos en Pase a las Redes. Estamos tratando de solucionar los temas técnicos. ¿Puedo acercarlo acá? Sí, correcto. A ver, ahora... A ver cómo lo escuchamos. Hola. ¿Ah? ¿Está mejor? ¿Me escucho? ¿Sí? Yo te escucho. Sí, yo te escucho perfectamente. Yo quiero que la gente nos escuche. ¿La gente nos escucha bien? ¿Sí? Correcto. Ángel, volvemos contigo. Pareciera que estás hablando debajo de la cama, hermano. ¿Qué te han dicho? Que no puedes hablar, que en el Monumental todavía los periodistas no pueden despachar. Cuéntanos un poco qué está pasando. La U ha empezado a entrenar a las 5 de la tarde. Hay acceso a la prensa, entiendo, ¿y qué es lo que va a pasar hoy día? Sí, ¿qué tal? Fer, Pablo, toda la gente que se pasa a las redes, era lo que venía comentando, ¿no? Por unos temas de derechos, no podemos salir en vivo con imágenes del Estadio Monumental, estamos conectados literal, telefónicamente por el momento, una vez que termine el entrenamiento y el acceso vamos a poder entrar con toda la información que vamos a tener el día de hoy del entrenamiento, del penúltimo entrenamiento universitario, previo a la final, al primer partido de esta llave final del torneo descentralizado 2023. Como bien lo decías, el entrenamiento inicia a las 5 de la tarde. Estamos esperando en la explanada de Occidente del Estadio Monumental el poder ingresar al campo para poder tener imágenes de la primera parte del entrenamiento y tener también las declaraciones de un miembro del equipo. Lo más probable es que sea Jorge Fossati, pero estamos a la espera de que pueda suceder ello y seguramente una vez que lo tengamos vamos a poder salir con toda la información aquí en Pase a las Redes para poder debatir, para poder también compartir alguna de estos datos, ¿no? Ángel, ¿a ti ya te dejaron entrar a la zona donde se puede ver el entrenamiento o todavía están, digamos, a la espera de poder ingresar cámaras y poder empezar las grabaciones durante un tiempo determinado? Sí, estamos ya dentro del estadio. Aún no podemos tener acceso netamente al campo, pero estamos ya en una zona que pertenece al club, ¿no? Estamos ya dentro del Estadio Monumental en la espera de poder ingresar al entrenamiento y poder observar lo que será este penúltimo entrenamiento previo al primer partido de la llave final de universitario. Un dato que tenemos, que seguramente lo vamos a constatar ahora que estemos en el campo, es que todos los jugadores están aptos para este partido final. Se había hablado mucho en la semana de que había algunos jugadores que venían haciendo trabajos diferenciados, que podía por ahí presentarse alguna dificultad de repente en el equipo de Fossati para que no iba a poder contar con todos, pero esto no es así. Hasta el momento todos están correctamente bien físicamente para poder afrontar este partido. A ver, para aclarar a la gente, William Riveros y Rodrigo Ureña son dos jugadores que han estado, digamos, en las últimas horas siendo duda en Universitario de Deportes a partir de que el día de ayer, los contaba esto, el otro Ureña, perdón, Pablo Ocaña, lo contaba en su reporte, que Riveros no había entrenado con normalidad, pero que ya el día de hoy lo haría sin problema, y lo mismo con Ureña. En el caso de ambos, estarían en condiciones de poder llegar al partido del sábado. Así es, es la información que se maneja hasta el momento. Venían haciendo algunos trabajos diferenciados, pero justamente para cuidar y para prevenir de que no se pueda agravar alguna situación, ¿no? Era más algo preventivo que algo de preocupación o algo que los impidiese estar presentes en estos partidos. Ya hoy seguramente vamos a estar atentos al trabajo que realicen y seguramente será una de las preguntas que saldrá a flote al momento que podamos hablar con el profesor Fossati o con algún miembro del equipo. Correcto, Ángel. Entonces, quedamos atentos a la espera de tu llamado. Nosotros seguimos dándole al programa y cualquier novedad nos informas. ¿Te parece? Perfecto, sir. Quedo enganchado para estar escuchándonos y yo apenas pueda me conecto para poder compartir toda la información. Perfecto. Aquí te dejamos enganchado entonces ese Ángel Leiva que está en el entrenamiento universitario. La final de la U y Alianza va a ser duro, dice Gabriel.
Seguimos conectados con la gente. Habíamos planteado el tema ya desde lo futbolístico. Sí, claro. Y una de las situaciones que presenta este partido es que ambos equipos defensivamente funcionan bien, ¿no? Alianza, que viene de jugar muchos partidos incluso en la altura, sí, teniendo un buen comportamiento defensivo, no pasando apuros prácticamente. Y Universitario, que en el Monumental, y recalco en el Monumental, porque cuando ha salido a Provincias ha tenido algunas, sí, dificultades. Claro. Defensivamente, la U en el Monumental no ha tenido mayor problema. Incluso en el último partido, que Sport Huancayo, también teniendo en cuenta la presión que tenía Universitario de ganar, le movió la pelota, le generó problemas desde el juego, pero no le hizo daño a Universitario. O sea, sí, no pateó ni siquiera el arco de manera directa. Sí, y es más, tú has mencionado lo de Alianza en la altura, que algo que me sorprendió por parte de la Riera es que supo afrontar esos partidos de Alianza de visita, de Alianza no de repente teniendo la pelota o corriendo mucho en la altura, porque si lo haces te desgastas y no es que vas a durar los 90 minutos. Entonces, yo visualizo un partido en el cual Alianza de repente va a tener una propuesta parecida a los encuentros que tuvo cuando tuvo que ir a la altura. Es decir, no lo veo saliéndole a jugar de igual a igual a Universitario, uh-huh, en el Monumental. Veo un Alianza esperando un poco más, siendo más cauteloso. No sé si cediéndole del todo el protagonismo a Universitario, pero sí entendiendo que la U de local con estadio lleno, los primeros 15 minutos o los primeros 20, lo va a salir a buscar con todo el equipo de Fossati. Tomo como referencia cómo jugó los partidos Alianza de visita en la altura. Sí, porque Alianza, uh-huh, tuvo orden, porque Alianza tuvo una planificación y defensivamente no la pasó mal. Otro cantar ha sido Alianza en Matute. Cuando ha tenido que asumir el protagonismo, no ha sido en Alianza. No voy a decir que gustó, pero, porque es un tema aparte, ¿eh? Pero el Alianza que también sale a buscar en Matute tampoco es que tenga, digamos, deficiencias defensivas en Matute, ¿eh? No. O sea, Campos es un arquero al que le llegan 2-3 veces y, sí, te las resuelve bien. Para mí es una de las fortalezas que tiene Alianza, sí, desde la experiencia y de la tranquilidad que te da Campos, que en las últimas finales se ha destacado. Sí, claro. Con Melgar y Cristal fue importantísimo. Ha sido muy importante. Entonces, siento que en ninguno de los dos casos, ni la U ni Alianza han tenido problemas cuando han jugado en casa desde lo defensivo. Ahora, si soy Alianza, salgo a esperar y busco la contra para que la U me deje espacios, claro, ¿no? Y tener mano a mano con Riveros y con el propio Di Benedetto. Di Benedetto tiene el tema que siempre juega al filo del reglamento, siempre te genera una falta, y Riveros tiene claras deficiencias en el mano a mano. Entonces, esa situación entiendo que Alianza la viene pensando, teniendo en cuenta que tiene jugadores muy rápidos. Son pocos. Que deben ser Sanelato y Reina, Reina, que no, claro, nos equivocamos en la alineación titular de Alianza. Son pocos los equipos que han hecho o que han desnudado falencias defensivas de Universitario. Tal cual. Porque esa línea de tres, Corso, Riveros, Di Benedetto, se entienden. O sea, lo hablábamos el día domingo. Individualmente, seguramente uno va a decir, los tres son normalitos. Son normalitos, sí, pero cuando. Son regulares. Claro, digamos, pero cuando los tres, ¿no?, están en esa los línea. Los tres juntos forman una buena defensa. Exacto. Pero hay equipos que sí han hecho que la pasen mal. Y es cuando la U adelanta la línea. O sea, uh-huh, cuando los tres defensores salen del área y están prácticamente en la mitad de la cancha y se encuentran con jugadores rápidos y de buen duelo individual, la pasan mal. Y eso es lo que le suele pasar a la U cuando sale de visitante. Claro, ¿no?, cuando sale de visitante. En provincia, en el fútbol peruano, donde la U siempre tiene la obligación de tener protagonismo. Exacto. A nivel internacional no ha tenido ese problema. No, porque, la U se más ha agrupado hacia, sí, atrás. O, claro, sea, le fue bien, por ejemplo, contra Gimnasia en La Plata. Terminó ganando. Sí. Y no sufrió atrás porque tuvo un buen comportamiento defensivo. Entonces, trato de un poco de tener referencia de los partidos que le ha tocado jugar a Universitario y Barcos en este hoy, año, ¿no? Y Barcos hoy es un delantero que te puede complicar tranquilamente. Contra Corinthians mismo, de visitante, sí, la U pierde 1-0 casi sobre el final. Sí, ¿no? Pero mantuvo un orden, ¿no? Pero manteniendo un orden. Manteniendo, o sea, un orden y muy cerca a Carvalho. Exacto. Ahora, hace un momento también lo conversábamos con Pamela, y no sé si tenemos a la mano la estadística, muchachos, que nos están colaborando. Habíamos hecho un comparativo de los enfrentamientos entre los técnicos. ¿Cómo anda ese tema de los duelos entre Jorge Fossati y Mauricio Larriera? ¿Tenemos el dato? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo pasamos a digital? No sé si lo pudimos trabajar.
pero tenemos los datos de lo que significó, en todo caso yo lo tengo por acá, ¿no? De lo que ha significado los enfrentamientos entre Fossati y La Riera. Hay mucha gente que no lo sabe y sería bueno compartirlo. Por acá lo tengo. Bueno, Ángel nos dijo que tenía el... Ángel lo tengo, sí, pero Ángel está ahorita en otro. A ver, acá está. Acá está. Esta información que nos ha conseguido Pamela Ríos. Fossati y La Riera jugaron el partido entre Peñarol, dirigido por Fossati, y Racing de Montevideo, dirigido por La Riera. En febrero del 2014 empataron 1-1. Luego, La Riera dirigiendo Danubio, todo esto en la Liga Uruguaya, y River Plate, dirigido por Fossati, volvieron a empatar 1-1. Luego, esto fue en el 2019. En el 2020 se han enfrentado por tercera vez, hasta aquí dos empates. Montevideo Wanderers, dirigido por La Riera, contra River Plate, dirigido por Fossati. Ganó River Plate 2-0. El local era Montevideo Wanderers, el visitante era River Plate. Esto pasó en el 2020. Y luego, Danubio, dirigido por Fossati, y Peñarol, el último club de La Riera, que vino a acá antes, ¿no?, de llegar a jugar con Alianza, a dirigir Alianza. Danubio perdió 1-0 contra Peñarol de La Riera. O sea, hasta en eso están parejos. Están parejos, ¿no? Sí. O sea, de cuatro enfrentamientos entre La Riera y Fossati, técnico de la U y Alianza, respectivamente, han jugado cuatro partidos, dos empates y un triunfo para cada uno. Un dato que creo que a la gente le puede interesar. Dos uruguayos en una final del fútbol peruano. Sí. Hemos tenido... Debe haber, ¿ah? Argentinos puede ser, ¿no? Argentinos sí. Ahora, uruguayos... bueno, en la época de Gustavo Costas eran cuando se agarraron un Cristal Alianza 2004, argentinos, ¿no? Sí. Pero uruguayos, una final así no recuerdo. Roberto Escarone era uruguayo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, él fue finalista en la época de los 80, ¿no? Entrando a los 90 como Universitario salió campeón también, ¿no? No recuerdo algún otro, de repente alguno tiene la memoria más fresca que yo. Pero sí es verdad que el hecho de que se enfrenten dos uruguayos hace que se va a filtrar. Sí, se va a filtrar. O vamos a ponerlo acá en así, así está mejor. Hace que tengamos al frente dos equipos que van a salir con personalidad, sí, que claro, van a tener temple, que lo van a dar todo y que probablemente no les interese tanto o no les vuelva loco la tenencia del balón. Ah, claro. ¿No? La tenencia del balón, si lo tiene el rival, los equipos uruguayos o los técnicos uruguayos normalmente no se hacen problema si es que el rival tiene más tiempo el balón que tú. Es más, el partido contra Huancayo, si nosotros veíamos la estadística al término del partido, en posesión de pelota, Huancayo tuvo más el balón que Universitario, pero Huancayo no generó. Entonces, creo que Universitario tiene eso a su favor. Puede hacer que el rival tenga la pelota, pero que no le entren mucho, que no busquen constantemente a Carvalho. Alianza tampoco es un equipo de mucha tenencia. Eso me hace pensar que sí va a ser un clásico muy peleado, muy disputado en la mitad de la cancha seguramente, y no a partir de quién tiene más la pelota, sino a partir de recuperar el balón. Estamos hablando de un Bayón Castillo Concha, que seguramente van a ser los tres de Alianza, y un Ureña, Pérez Guedes y Piero Quispe. ¿Quiénes se diferencian? Jairo Concha, por su buena técnica y porque hoy es fundamental en el medio campo y en el juego de Alianza, y Piero Quispe porque te da desequilibrio y porque entendemos que en este Universitario el distinto es él. En ese duelo entre Concha y Quispe, yo encuentro similitud en ambos. ¿Quién recupera más, Quispe o Concha? Yo te diría que recupera más Jairo. Más Jairo recupera Concha. ¿Más? Sí. Pero en los últimos partidos Quispe ha recuperado barbaridad de pelotas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a Jairo Concha lo hacen jugar en primera línea o lo hacen jugar de interior. Uh-huh. Y cuando ocupa esa posición, sí suele tener mucha responsabilidad para apoyar a Bayón y para apoyar a Jesús Castillo en determinados uh-huh. momentos. Quispe sí es netamente un interior, ¿no? Porque Jairo Concha algunas ocasiones juega de 10 y se olvida ahora, un poco de la marca. Con la pelota. No, más desequilibrio. ¿Quién tiene más desequilibrio? No, más desequilibrio Concha para encarar es Piero Quispe, ¿no? O sea, en el duelo individual son características en ese aspecto distintos. Porque Jairo Concha no se puede sacar a tres rivales, pero con un pase se limpia a tres rivales. Sí. Piero Quispe no tiene ese pase largo, pero Piero Quispe sí tiene
esa gambeta. Ese uno contra uno. Ese uno contra uno que le permite sacarse a rivales. En Matute tuvo una situación en la cual arranca desde la mitad de la cancha, ingresa al área y la pelota da en el palo. O sea, es un Piero Quispe que le da un juego distinto a este Universitario que es más directo. Claro, Quispe que estuvo a punto de hacer el gol de su vida en el Clásico. Claro. En Matute. Claro. Precisamente, ¿no? Demostrando que también esto es otro tema que se ha planteado. Alianza tiene la jerarquía de equipo bicampeón, en donde el 90% de sus futbolistas se mantienen del año pasado y los que han llegado también cargan la espalda. ¿Quién se jugó final en Alianza? Finales. Campos, Campos, Peruzzi, Lagos. Peruzzi el año pasado ¿dónde estuvo? El año pasado Peruzzi. ¿No llegó este año? No, el año pasado me parece que estuvo Peruzzi. ¿Sí? ¿Quién jugaba por derecha el año pasado en Alianza? Ese era el gran problema que tenía Alianza, pues, que no tenía lateral derecho. Ahí que nos ayude alguien. Pero a ver, ¿es Lagos? Yo, ¿Lagos, Vilches? Lagos, sí. Lagos, Vilches. Vilches también. Y Campos son los tres de la defensa de Alianza. Y Zambrano, que ha sido campeón con Boca cinco veces. Sí, claro. ¿No? O sea, Bayón ni hablar. Bayón tiene finales con Cristal y tiene finales con Alianza Lima. Jairo Concha también viene del bicampeonato. A ver, acá hay un dato. Nos dice, son 7 encuentros, faltan los partidos de Qatar. En total son 3 para Fossati, 2 para la Riera y 2 empates. No se han considerado los partidos de Qatar, en donde también se han enfrentado Fossati con la Riera. Un dato para tener en cuenta, habría que que confirmarlo, pero le suma, 3 encuentros más, ¿no? 3 encuentros más. Oye, pero sí, claro, 3 encuentros más a los 4 que nosotros ya habíamos mencionado gracias a los seguidores, a la gente que está dándonos su información. Si mal no recuerdo, las estadísticas dicen que se enfrentaron 5 veces y llevan 2 empates, 1 triunfo para Fossati. Ya estamos entrando en un montón de datos que la gente va recogiendo por distintos lados. Pamela ya nos daba alguno y vamos a... considerar que también dirigieron en Qatar, la verdad, ya esa parte. Fossati sí, no tenía. La Riera no me acuerdo. Fossati sí tiene una larguísima trayectoria, pero igual son datos que están ahí y que finalmente no encuentras una gran diferencia entre uno y otro. Uno es un técnico mucho más joven y el otro con un largo recorrido. Campeón, pero la Riera ha sido campeón con Peñarol. Sí, claro. ¿No? Y Fossati ha sido campeón con Peñarol, ha sido campeón con Liga Deportiva Universitaria, campeón de la Copa Sudamericana. Tiene una selección técnico, de por medio. Tercero de Copa América en Lima, en Perú, cuando vinieron en el año 2011, si no mal recuerdo. Y también es mundialista, me parece, ¿no? O sea, dirigió la selección uruguaya para ese proceso de Alemania 2006, si no me equivoco. Esa Copa América de Perú, dices, esa fue 2004, ¿no? 2004 fue esa Copa América. Sí, pero sí, o sea, yo creo que hoy encontramos dos matices importantes. El primero es un Fossati con mucha experiencia para dirigir clubes, con mucha experiencia para dirigir finales, y es un Larriera que digamos que con Peñarol también tiene algunos partidos, se ha enfrentado a Fossati, pero es nuevo en esta clase de definiciones, ¿no? Y le toca un clásico, va a vivirlo. Una, que es un una clásico... cosa que también podríamos considerar es que, por ejemplo, cuando se han enfrentado en el fútbol uruguayo, La Riera dirigía a Peñarol, que es un equipo grande, claro, menos inversión, sí. Y le ha ganado a Danubio, que es un equipo que es menos inversión, sí, y que claro, no pelea arriba. ¿No? Que no pelea arriba, como Peñarol, que está obligado todos los años a ser campeón. Pero los dos han pasado por Peñarol, que es el equipo más grande en cuanto a títulos se refiere en el fútbol uruguayo. Se viene... No percibo eso. Lo que sí creo es que hoy el hincha de la U tiene mucha confianza por cómo la U cierra el torneo clausura. Yo recuerdo luego el partido ante ADT de Alianza en Matute, a muchos hinchas incluso pedir la salida de la Riera, incluso arremeter contra la Riera porque no habían grandes después diferencias. Después el partido contra ADT, ¿no? Contra ADT, en Matute, o sea, porque... Y después contra Melgar también. Y después contra Melgar, sí. O sea, era una Alianza que futbolísticamente no es que ha hecho sentir a su hincha tan tranquilo a lo largo del torneo clausura. Más allá de que se termina yendo Guillermo Salas, aparece la Riera, no hay grandes diferencias dentro de lo futbolístico. Ahora, también hay algo muy cierto, más allá del análisis, más allá de cómo pueda llegar la U, cómo pueda llegar Alianza. Nos encanta analizar los partidos y las fortalezas que tenga un equipo, pero en los clásicos a veces eso queda de lado, ¿no?
A veces pesa bastante cómo jugarlo. Hoy día, y voy a citar a quien me lo dijo, que es Eddie Tapia, que trabaja en prensa con nosotros, me daba un dato muy interesante, que los últimos ganadores de apertura no han salido campeones. Ah, claro, sí. Sí, o sea, los últimos ganadores, repasemos, ¿no? El año pasado, Alianza y Melgar, Alianza fue campeón del Clausura y salió campeón. En el 2021... Ese fue el 2022. Cuando en el 2021 campeona Alianza, Alianza gana el Clausura. ¿En el 2000? En el 2021, Alianza gana el Clausura, el Apertura lo gana Cristal, sí, de Roberto Mosquera, y Alianza sale campeón. Gana, o sea, el Clausura Alianza. Alianza gana el Clausura con Farfán. Ajá. Se van a la definición con Cristal y sale campeón. Y sale campeón. O sea, contra Melgar pasó lo mismo. Y con Melgar pasa lo mismo. O sea, así, los últimos dos ganadores de la apertura no han salido campeones. Sino tres. Suele ser. Sino tres. ¿Qué pasó en la anterior? Que fue Combinacional, me parece. Binacional gana la apertura. También. Por eso te digo. No, pero Binacional sale campeón nacional. Ah, Binacional sí sale campeón nacional. Claro, claro. Y Alianza gana el torneo Clausura y va a una definición con Cristal. Hay una semifinal y se termina agarrando con Binacional de Roberto Mosquera. Datos que comienzan a aparecer en este momento, lógicamente tratando de darle un argumento, ¿no?, a lo que es esta final que promete. A mí me parece que es una final que jala mucho. Pedíamos una así, ¿no? Sí, sí. Que va a haber tensión, que sí siento que la hay por parte de los dos, con mucho en juego, y que todos quieren que llegue el sábado a las 8 de la noche para ver esa primera final que seguramente va a captar la atención de todos. Dice Freddy, dice, de 2017 hasta 2022, salvo el 2020, Alianza ganó todos los torneos clausuras. Correcto, sí. En el 2017 Alianza gana el clausura, gana también el apertura y sale campeón de manera directa. Uh-huh. En el 2018 es un Alianza que juega la semifinal con Melgar, Cristal gana el apertura y Cristal sale campeón en ese 2018, le gana la definición Alianza. Ahora, normalmente pasa que cuando cierras mejor el año, llegas mejor a una final. Es lo normal. Ahora, en un tema de resultados y en un tema de números, no es que la U ande mejor que Alianza. O sea, no es que Alianza la haya pasado muy mal en el torneo clausura. O sea, es una Alianza que hasta la última fecha llegó con posibilidades de ser campeón de manera directa y pierde una chance ante ADT, ya después conociendo el resultado de Universitario contra Garcilaso. Pero es una Alianza que ha peleado prácticamente el torneo clausura. Entonces, sí parte un peldaño más arriba Universitario desde lo futbolístico, sí, porque la Riera tampoco es que ha tenido grandes partidos. Yo recuerdo que hablábamos del duelo ante ADT y decíamos, no es que Alianza haya jugado distinto o mal ante ADT. Alianza jugó como ha jugado prácticamente todos los partidos con la Riera. ¿Dónde estaba el diferencial? Que Barcos no estuvo fino. Y ahí pasa la clave de Alianza, ¿no? Claro. Tuvo uno, como también tuvo una contra Melgar, ¿no? Y no la pudo concretar. Y eso fue la diferencia del partido. Sí, porque claro, Alianza dominaba, Alianza tenía la pelota, Alianza intentaba generar, generó poco, pero el que estuvo más cerca fue Barcos. Ahora, también entra en el análisis que la Riera, desde que llegó al Perú, no ha jugado contra un equipo grande. No, eso es cierto. No ha jugado contra un equipo grande, o sea, ni contra la U. Ni contra Cristal. Y cuando jugó contra Melgar y con ADT no les ha podido ganar, ¿no? Ese también entra en el análisis. Ahora, y Fossati no ha podido enfrentar todavía a Alianza solamente de visitante en Matute. Empatan 0-0. En ese día que la U genera la sensación de haber podido resolverlo porque tuvo las más claras. En el segundo tiempo, Alianza, ¿no? ¿No? O sea, en el primer tiempo yo le recuerdo a Alianza... La de Quispe y la de Flores. Y la Alianza tuvo una con Sabaj en el... Sí, una buena de Carvalho, creo. Ajá, en el primer tiempo. Pero después fue un clásico muy peleado, muy disputado. En el tema de variantes, porque me imagino que va a ser un partido que también demanda de muchos replanteos. Yo mencionaba la banca de Alianza. O sea, considerando un posible 11 titular de Alianza, de mitad de cancha para adelante, donde sueles marcar diferencia... Brian Reina, Barcos y podría ser un Sanelato. Sí. Aunque de repente en el Monumental es un Aldair Rodríguez para que te haga más el recorrido. Sanelato recién se viene recuperando.
pero después en banca, Chau Cueva, prácticamente descartado para las finales, y te va a quedar Gabriel Costa como alternativa para que puedas buscar desequilibrio. Vamos al lado de Universitario. Sabemos que va a ser un Flores, lo más seguro, con Valera. Vas a tener a Urruti. Como alternativa. Como alternativa. Vas a tener a Calcaterra. Que tuvo un buen partido contra Huancayo. Tuvo un buen partido ante Huancayo. Y Rivera, que te da siempre frescura. Y ¿no? Rivera, que también entra, es muy intenso en los momentos en los cuales está en el campo de juego. Y después tienes a Murrugarra para cerrar el partido, que es uno de los cambios que suele realizar Jorge Fossati. Un Bolívar que también, cuando ya Cabanillas pasó mucho al ataque, y es Sarabia, un Bolívar que cierra si un poco más. Alguna necesidad y Sarabia atrás. En el aspecto defensivo. O sea, hoy, increíblemente, porque el plantel de Alianza es muy amplio, es muy rico, pero tiene muchos jugadores sentidos y jugadores que están en pleno proceso de recuperación, la U tiene una banca con jugadores, digamos, que con un mejor presente. Sí, claro. Con un mejor presente. Porque han entrado bien, porque le han venido bien a Universitario en los últimos partidos. Pero es un clásico, Yo creo que para que Alianza, si Alianza logra recuperar el nivel individual de alguno de sus jugadores, llámese Reina, llámese jugadores que los he visto, digamos, un poquito menos de lo normal. Reina no es el mismo de hace 2 meses atrás. No. Bayón, más recuperado, quizás el mismo Zambrano en un buen momento, ¿no? Yo creo que Alianza ahí sí tiene muchas posibilidades de salir campeón. Porque si tiene jugadores que desde lo individual empiezan a acercarse a su nivel y eso a disposición del colectivo, yo creo que Alianza tiene posibilidades. Ahora, lo hace todo mucho más parejo y por la jerarquía de sus jugadores podría marcar una diferencia, ¿no? Pero hoy el análisis pasa por el presente de los jugadores universitarios, que sí, o sea, no podemos esconder de que Edison Flores ha recuperado nivel, que físicamente está en un mejor momento y que aparece siempre en momentos como estos, ¿no? Que son momentos importantes. Sí, desde que llegó Fossati, creo que una de las virtudes que tuvo el técnico uruguayo es que despejó algunas dudas que por ahí se tenían de los refuerzos que llegaron al cuadro merengue. A principio de temporada se le criticaba mucho a Di Benedetto, se le criticaba a Riveros, se le criticaba al mismo Rodrigo Ureña, que no lograban marcar diferencia, porque eran los refuerzos que habían llegado para este Universitario. Que me parece que también trató de armar un plantel amplio, pero no necesariamente con futbolistas caros, sino trató de tapar algunos espacios con jugadores del torneo local que habían marcado diferencia en algunos equipos. ¿Por dónde puede estar esa clave de Alianza para hacerle daño a este Universitario? Yo creo que Alianza no es que lo va a salir a jugar de igual a igual. Yo creo que Alianza va a tener un plan de te voy a esperar, te voy a invitar a que tu defensa se adelante prácticamente hasta la mitad de la cancha, voy a recuperar pelota, y aquí me parece que la U también le tiene que poner mucha atención a lo que Alianza pueda realizar, y yo veo un Barcos sacando del área a Rivero, sacando del área a Di Benedetto. Aldo Corzo se suele recostar más por derecha, pero sacándolos del área, porque Barcos suele retroceder a participar de la elaboración. Va a sacar a estos dos de la saga y va a tener un Brian Reina y va a tener, no sé si Sanelato o el mismo Aldair Rodríguez, que te van a tirar diagonales y van a encontrar mucho espacio para picar. Entonces, ahí también hay algo que Universitario tiene que ponerle mucha atención. Sí. Hoy Barcos está en condiciones de desnudar la defensa de Universitario, sí. O sea, este Barcos, a Di Benedetto, a Riveros, los puede hacer pasar mal en el Monumental. Claro. Y es a lo que también la U los tiene que enfrentar. ¿Los ha enfrentado una vez nomás, no? ¿O no los ha enfrentado? Lo que pasa es que cuando juegas en el pasado juegas abajo. Claro, y el primero que se juega en el Monumental también, y Sabaj le convierte. No ha enfrentado a Riveros. O sea, no, desde el arranque, creo que me parece que estuvo minutos en el Monumental, minutos en Matute, pero no es que los ha enfrentado desde el arranque. Y este Barco sí te complica. Este Barco te controla la pelota, es muy difícil sacársela. A pesar de su aparente juego lento, es un jugador que no necesita de la velocidad de nuestro fútbol para marcar una diferencia. Claro. Cuando tiene el balón es muy difícil quitársela. Y es muy técnico. ¿No? Claro. Para habilitar es muy técnico. Ahora, el hincha que piensa de que, bueno, la U juega de local y tiene que ganar por una diferencia de 2 para ir tranquilo a Matute, yo siento que ahí estamos hablando de finales muy distintas. Quizás antiguamente se podría decir de que eso ocurría, pero hoy noto tal paridad de que esto muy probablemente, o sea, si la U pierde incluso en el Monumental, yo no lo descarto para la final, porque no es que el que es local
y claramente los clásicos nos los han demostrado últimamente, los locales entre la U y Alianza, las localías no se han impuesto. No se han impuesto. Y no de este año, ¿eh?, sino de varios años atrás. ¿Hace cuánto que no pierde la U en Matute? ¿No? 2018, me parece. Claro. Que no pierde la U en Matute. Y Alianza lo mismo. Y en el Monumental. Alianza en el Monumental tampoco pierde. Ha sabido ganar. Por eso te digo, o sea, en el Monumental, que, Alianza. Lógicamente, el hincha de la U quiere que marque una diferencia. No es que eso esté escrito. O sea, tú juegas de local, puedes ganar, perder, empatar. La tendencia indica de que no has podido ganarle a Alianza en el Monumental. Y cuando le toque la vuelta, no es que Alianza lo tenga por resuelto porque sacó un buen resultado en el Monumental. Porque en Matute la U ha sabido sacar buenos resultados. Entonces, por todos lados, con todas las cosas claras respecto a los argumentos, todo es muy parejo, parejo, sumamente parejo. O sea, no hay un solo argumento que te haga pensar de que uno va a pasar por encima del otro. Es fútbol. Caramba, sí, claro. Puede pasar de que haya una diferencia enorme que ha pasado en otros momentos, pero teniendo en cuenta a lo que hemos llegado y cómo han sido los partidos de rivales directos, casi todos han sido empates, ¿no? La U, con Cristal, Cristal, con Alianza, con Melgar, todos han sido partidos y peleados, muy ajustados, ¿no? Y peleados, muy disputados. Entonces creo que eso nos hace pensar de que podría quedar de lado también el tema de cómo están llegando ambos equipos. Ahora, la U y Alianza históricamente también son equipos que pueden tranquilamente en los minutos finales resolverte un partido. Ahí también le agrego. O sea, puede que un equipo esté ganando por la mínima y quede en 10 minutos y no te da para confiarte. La U y Alianza en minutos finales saben darle vuelta al resultado. Sí, claro que sí. Juguemos con toda la hinchada, dice Álvaro Quincho. Más comentarios a esta hora, 5:49. Alianza será tricampeón, dice JC. Tricampeón, Alianza quiere ese torneo. Las finales se ganan por diferencias. Sí, pues vamos a ver que se logren esas diferencias, dice el terrible. Todos los años que Alianza ganó de la apertura salió campeón nacional. 97, 2001, 2004, 2006 y 2017. Este es un buen dato, ¿eh? Sí, claro. No, este es un buen dato porque esto quiere decir de que Alianza ha manejado bien el tema de ser primero campeón de la apertura y cerrar el año consiguiendo el título. 1, 2, 3, 4, 5 títulos de Alianza de esa manera. Hay una encuesta que nos acaban de mandar. ¿Quién es el favorito en ganar la primera final de la Liga 1? Ajá. Universitario con un 63% y Alianza Lima con un 36%. ¿63 sobre cuánto? Sobre 36. Ajá. Y se han dado 328 votos. Hemos recuperado seguidores de la U, ¿no? Claro, porque en determinado momento el programa ha sido bien Alianza, ¿no? Sí, claro. Ha sido bien Alianza. Y ahora están apareciendo los seguidores de Universitario, cosa que nos alegra. Bienvenidos los dos, ¿no? Los de la U y de Alianza. Pero en la encuesta, yo creo que suelta eso a partir también del momento. El momento creo que tiene mucho que ver. Y en ese sentido, el hecho de que la U haya celebrado o ganar el clausura hace unos días nada más, lo hace llegar anímicamente bien. Sí, anímicamente, ¿no? Anímicamente, o sea, como te digo, creo que el cierre de Alianza, más allá de haber ganado en Cusco, no quita lo que pasó, por ejemplo, en Matute ante ADT, que el hincha de Alianza Lima esperaba un triunfo para luego estar a la expectativa de lo que pase con Universitario, que jugaba en la noche ese día. La U no pudo ganar y Alianza, si ganaba, estaríamos hablando de que no tendríamos final prácticamente. Sí, 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 claro. Y el hincha salió muy enojado porque también futbolísticamente no es que encuentra una diferencia con el Alianza de Guillermo Salas. Caso contrario, en Universitario, la U ha ido paso a paso. Es más, en un determinado momento también decíamos chao Universitario de la pelea del torneo clausura. Se dieron una serie de resultados y la U termina ganando esta segunda parte del año. David Falcón dice, la U tiene que hacer lo que hizo en el Nacional en el 99 antes de ir a Matute y cerrar la llave con un 3-0. Parece tan sencillo eso, ¿no? Hermano, esas situaciones se dan una sola vez o pocas veces. En las finales suelen ser muy cerradas. Igual, valioso el comentario, pero yo creería que es el ideal, hoy no, ¿no? existe esa diferencia. O sea, es el ideal en todas las finales. Claro, o sea, todos quisieran ganar. Hoy no existe esa diferencia ni en el Nacional, ni en el Monumental, ni en Matute. Todos quisieran cerrar la final en este momento en no existe partido. Esa diferencia. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar el fútbol. Pero normalmente en finales
A mí no me sorprendería que esto se cierre por penales. Sí, tampoco. O sea 0-0 en el Monumental, 0-0 en Matute, no me sorprende. Hay tanto en juego que los dos se van a cuidar de saber en qué momento arriesgar. La U también va por el tri. 99, 2009 y 2023. Ah, en finales contra Alianza, ¿no? Bueno, los tri, muchachos, son seguiditos, por si acaso, ¿no? Igual válido, ¿no? Igual válido, ¿no? Pero los tri normalmente son cuando son seguiditos. Aunque, por ejemplo, bueno, Brasil es tetracampeón. Es que es un tema de la Copa del Mundo, ¿no? La Copa del Mundo es que es diferente. Tetracampeón, ¿no? Claro, ya, bueno. Universitario no dejará pasar esta oportunidad. Es una buena oportunidad para Universitario. Cuando abríamos el programa decíamos que hay quienes piensan que la presión es para Universitario porque cumple. Tiene 9 años sin campeonar y si no campeona este año serían 10 años sí, con Alianza siendo tricampeón, ¿no? Bueno, a la U desde hace 3 años le vienen diciendo que se va por el Quino, ¿no? Pero la verdad todavía falta bastante. Y el hincha de la U podría decir, bueno, sí, de repente puedo tener 9 o 10 años sin campeonar, pero Alianza ha tenido 18 y no fue hace mucho tiempo. Entonces, yo siento que no deberían molestarse tanto ni unos ni otros, ¿no? Claro, o sea, estamos muy al tanto, Fernando. Estamos al tanto de todo lo que dicen los hinchas. Voy leyendo un poco, ¿no? Y no pasó nada. La U está en la final gracias a Grados, Cáceda y Subzú. Pero la final es otro mambo y ahí se verá la jerarquía del plantel. Grado, sí, tuvo un tremendo error. Cáceda también, sí, ¿no? Con gol de Valera. Y Subzú, evidentemente. Sí, es verdad. Los arqueros mencionados se han equivocado en partidos fundamentales con Universitario. Eso también es verdad. También es verdad, hazme recordar que Alianza también... Bueno, también recordemos lo que le pasó a Alianza. Sí, es verdad, es bueno que me lo recuerdes. Ese partido combinacional, las defensas dieron muchas ventajas, ¿no? Dieron muchas ventajas, muchas facilidades. Entonces, por los dos lados es, muchachos. ¿Quién es el favorito en la primera final? Ya lo decía Pablo Caña. 63 para 63 Universitario para y el resto para Alianza. Tendrá que ver la localía. Bueno, mañana seguimos con más aquí en Pase de las Redes. ¿Y Ángel? Ángel todavía debe estar ahí en pleno entrenamiento universitario. Y mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 5 de la tarde. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.